pregunta aquí. Perdón, perdón. A ver, que estoy hablando. ¿Tú ¿vale? qué vas a hablar si no sabes entonces, hablar? Entonces, cuca no es una meafila. Y tú vete a Latinoamérica a aprender castellano. A ver, perdón. Es un rollo de urraca. Ya, vale. Ya. Se acabó. No, si no te gusta, te largas. Anda, vete si no te por ahí. Oro, yo, os voy a tener que separar, ¿eh? Te has desparasitado. Te desparasite, no. No, no, no. Violento. No, no, yo os cambio de sitio. No quiero un tío violento. Vete por ahí. Va a vender papelillas. No. Jimmy, por favor, ¿sabes ahora lo que voy? ¡Ahora me voy! ¡No! ¡Se acabó! ¡Pero no vuelvas! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Y me voy! ¡Y me voy del todo! ¡Ojalá! Tú podrías haber impedido pues eso. Pues nada, pero vamos a ver, pues ya está. Vamos a ver, ¡no! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! No voy a hablar yo de ti, o sea que me estás escuchando perfectamente. Y no voy a tolerar, Carmele, que me estás escuchando, y no quiero que me lo vuelvas a tolerar. Y si no quieres entrar en este plató, no entres nunca más, que yo tendría que haber impedido esto. Has tenido muchísimas oportunidades desde que hemos empezado de irte de este programa y estás cada tarde aquí. Muy bien. Y entonces, si tú no quieres volver, no vuelvas. Y si quieres volver, aquí tienes tu sitio. Pero no voy a tolerar nunca más que me llames cómplice de todos estos asuntos. Efectivamente. Y ahora voy a citar a un gran clásico, que es Jesús Vázquez. ¿Os acordáis cuando dijo, si te quieres ir, irse, hasta luego? ¡Cállate! Yo creo que ya se ha ido de los estudios centrales de Telecinco. Ha pasado algo, que se ha dejado un bolso. Ella, no suele, ella suele traer como 7 bolsos y 5 pares de gafas. Entonces, por eso es normal que de repente... Carmele, yo no sé si el taxi en el que vas tiene televisión. Te has dejado un bolso. ¡Qué gracioso! Entonces, si quieres el bolso, yo lo dejo aquí. Sabes perfectamente, Carmele, que aquí está esperándote el bolso. No, lo rifamos. A nosotros, ¿nos gustaría? A mí no. Voy a hacer una cosita. Sin ver lo que tiene el contenido del bolso, le voy a poner un disco tuyo. Pues sí, a ver si le va a ser... ¡Tres para acá! ¡No! Carmele, el bolso. Te hacemos entrega del bolso y te dejamos. Carmele, Carmele, te dejo el bolso aquí. Ah, voy contigo, venga. Carmele, bueno, Carmele, pues toma el bolso. Carmele, ¿y si nos lo tomamos a risa y nos reímos? Venga, al baño, a ver qué quieres hacer. Es que es precioso esta imagen, toma el bolso. Nos van a escuchar. A ver. No, que nos van a escuchar. No puedo más. ¿Y si conseguimos que no se diga nunca más y entres? No, porque ya lo habéis dicho muchas veces, y el tío es un violento. Y el tío... Ya, es que nos están escuchando, creo. Nos están escuchando. Bueno. Sigo en el baño con Carmele. Y volvemos en un momento. Carmele en directo, abandonando los estudios centrales de Telecinco, en la cadena... En Fuencarral, cadena amiga siempre. Yo hoy me hubiera gustado que esto no acabara así. Además, le he dicho a Carmele, hoy durante el programa me gustaría que te hiciéramos un paneo, que es una vista desde los pies hasta la cabeza, para que veamos lo estupenda que estás. Y ahí está, la han visto. Acabamos de decir adiós, hasta siempre o hasta luego, no lo sabemos a Carmele Marchante. Déjame, tú eres el que conduces el programa y lo que tú digas yo lo acepto. Muy bien, Jimmy, muy bien. Si Carmele Marchante decide volver al...